Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming, bienvenidos a la nueva sección de noticias Así Rápidas de 355 y es que dos días después del, del roadmap nos han anunciado ya eh, oficialmente la salida del Nvidia Computer el, el nuevo DLC del juego que se llevará con el como el nombre de MBTA MBTA Computer o sea, cercanías de, de Boston. De la empresa MBTA y saldrá el próximo 29 de octubre. En el roadmap nos dieron solo fotos de reales de cómo estuvieron con, captando las, la locomotora, esta, esta HSP-46. Pero ahora, ya dos si después, ya tenemos un pequeño avance, como habéis visto, y noticia. Así que se lo estaban guardando. Venga, el primer compañero, pero el compañero, o sea, el primer compañero, estoy fino yo. El primer complemento para 355 llegará a los jugadores de la costa oeste, eh, llevará a los jugadores a la costa oeste de Estados Unidos y a la ciudad de Boston, Massachusetts, rica en cultura. A continuación hablaremos de las locomotoras, la ruta y los elementos del juego que puedes esperar en este lanzamiento. Vale, lo más básico es y lo principal y lo que más me llama la atención es la eh, HSP46, la nueva locomotora diésel. Una novedad de desigual es la elegante y moderna locomotora diésel HSP46, exclusiva de la flota de MBTA, la HSP46. En práctica, una inversora HSP46. No sé, ahí tenemos la DesJet HSP46 que imprime en 25 colores y a 24.000 hojas por segundo. Vale, entró en el servicio por primera vez en 2014. Se ha utilizado cada vez más en los servicios que salen se de South Station en sustitución de la antigua. F40PH. Sus grandes ventanas y su morro curvado no solo, lo hacen, no solo hacen que el viaje sea más aerodinámico, sino que también lo hacen más fácil para los ingenieros, con una cabina espaciosa que tiene más en común visualmente con algunas de las locomotoras alemanas de Tenzing World que con las estadounidenses. Esto incluye una pantalla digital interactiva en la que los jugadores pueden hacer zoom para interactuar con más facilidad, como en la actualización de funciones de Tenzing World 5. Sí, pero si no hace nada, no hace falta. Ébula, o sea. Que las pantallas se vean bien. ¡Guay! Pero que sean funcionales. Porfa. El motor que alimenta la unidad es un motor eh, G-Electric, llevo 12, que cumple con los objetivos de misiones más estrictos para su uso en entornos urbanos, así como un sonido más suave al encenderse para salir de las estaciones. También hay una función de parada de arranque automático que apaga temporalmente el motor después de 3 minutos con el, con el acelerador del tren. Y la reversa en un punto muerto. El motor se reinicia cuando se interactúa. Con esos y otros controles. Los sistemas de seguridad ATC y Access están disponibles para su uso como, como otras locomotoras estadounidenses, pero en el juego no están habilitados de forma predeterminada. Ah, pero están, vale, predeterminada. Podrían cambiarlo, o sea, que los que no lo usen hagan el esfuerzo, no nosotros, por favor. Todo esto está empaquetado en una decoración renovada que votará que fue votada por el público y que aún muestra los colores pura brillante de su marca de trenes de cercanías, que a mí no me gusta. Pero que hoy es la suya, es la real, con lo cual para adelante. ¿Vale? El audio se grabó en un viaje de investigación a Boston, como ya vimos en el map. También tenemos la F40PH3C, esta vieja conocida. Los jugadores también podrán ponerse al mando de la F403C, que se por primera vez en corri en, en el Nordes Corridor Boston Providence. ¿Vale? No vamos a perder tiempo en ella, ya la conocemos. Vale, el, el, coches. Los coches de BTC y CTC, dos niveles y un solo nivel. También tenemos el, el Capcar. Vale, eh, o sea, trabajan en Push-Pull, lógicamente. Y, y en el modo conductor, o sea, en el modo revisor, revisa el panel de conductor de BTA controlando los boletos de los pasajeros. Pero es que ahí el driver es ingeniero. Entonces, vale, es el revisor contando por otros pasajeros, el equipaje, etcétera, abriendo puertas, bla 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 bla. Vale, incluyendo los FTC de, 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 del redescorridor Boston Providence. Vale, aquí tenemos la la ficha de la, de la ruta boston Ferningham, worcester eh, 44 millas desde Boston South Station a Worcester. Gorchester, perdón, 18 estaciones, incluyendo Last Dawn, Dawn for Findway Park. Y. Vale, lo cojole de servicios, entiendo que es servicios de. entre Farming, eh, Farmingham farming, y Gorchester, ¿no? Tiene habíamos 18 estaciones, es una línea bastante recta, pero bueno, es... tampoco esperábamos una, una ruta de montaña, ¿no? Al menos yo no, <laughs> y creo que nadie. Vale. Eh, tenemos de vuelta en Boston, esta ciudad del norte de Nueva Inglaterra Coge un gran tráfico ferroviario, cercanías y la distancia desde las grandes estaciones de Boston North y Boston South. Vale, este en ese caso saldremos de Boston South y habrá salto de ruta en Boston South, Boston South desde norte-corridor y en BTA commuter. Vale, pues básicamente, bueno, básicamente. Eso, escenarios: tenemos cinco escenarios, ¿vale? Un servicio de ingresos adicionales desde Boston Sur a Farminga para recoger a fanáticos después de un partido de béisbol. Puesta en marcha un servicio para llevar a pasajeros al maratón de Boston. Tomar un servicio de, de, de ingresos duplicados hasta Boston antes de dividir el tren en el patio. Ejecutar un tren en, en reversa donde la locomotora está orientada hacia Boston Sur a través de una tormenta de nieve. Y trabajos de jardinería en Tristan street Yard. Son los cinco escenarios. Y. bueno. Tenemos los viajes rápidos. La maestría. La maestría. A ver, los desafíos de maestría requieren que realices ciertas tareas en la ruta. Vale, sí. Vale. Calcomanías y el otro que nos de desbloquean este, mosaicos de escenarios que se pueden alternar. No sabemos muy bien qué significa eso, pero. Vale. Pues nada, lo voy a. Lo peor. No quería verlo. 35,99 euros. Vale, pues oye. Es lo típico, ¿no? no hay, nadie, nada nuevo bajo el sol. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro nuestro nuevo DLC, primer DLC de T55. Este cercanías de Boston. Con la F40 y la HSP40 y hemos dicho 40. Y espera que no me acuerdo del nombre. Tu, 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 tu. Ya sabéis que tengo memoria PET y tengo que leerlo continuamente, si no se me olvida. HSP46. Pues nada, nos quedan. Nos queda en poquitos días, ¿eh? 18 días. Yo creo que va a caer, ¿no? ya no, sin creerlo. Lo que lo que miedo me da es que, no sé, tengo una, un palpito. Just Trans está muy avanzada. O parece muy avanzada la de Just Trends, la de la World, la West Coast Main Line Entre Preston y Carrizzle. Cuando se junten las dos, como ya pasó hace unos meses. Bueno, veremos, veremos. Veremos, pero por favor no dejar no deja de lado el update del, del juego, que es lo que lo queremos. Gracias. Venga, hasta otro vídeo, ¿eh? hasta luego.